Hola, bienvenido a tu horóscopo. Se cuenta que existe un lugar, más específicamente un puente que queda entre el paraíso y la tierra, llamado el puente del arco iris. Cuando un animal que ha sido especialmente amado por alguien aquí en la tierra muere, va a este puente. Allí hay valles y colinas para todos nuestros amigos especiales, para que ellos puedan correr y jugar juntos todo el tiempo que quieran. Hay mucha comida, agua y sol, y nuestros amigos se encuentran cómodos, sin frío ni ninguna necesidad. Todos los animales que han estado enfermos o eran ancianos recuperan su salud y vigor. Aquellos que fueron heridos o mutilados recuperan lo perdido y son fuertes nuevamente, tal como los recordamos en nuestros sueños de días y tiempos pasados. Todos los animales allí están felices y contentos, excepto por una pequeña cosa: cada uno de ellos extraña a alguien muy especial, alguien a quien tuvo que dejar atrás, ya que la mayoría de las veces su vida es más corta que la de los seres a quienes amaban. Todos corretean y juegan juntos, muy contentos, pero llega un día en que uno de ellos se detiene de repente y mira hacia la lejanía. Sus brillantes ojos se ponen atentos, su impaciente cuerpo se estremece y vibra. De repente, se aleja corriendo del grupo, volando sobre la verde hierba, moviendo sus patas cada vez más y más rápido. Y esto sucede porque ya ha avistado a la persona que extrañaba y esperaba desde el instante que llegó allí. Ambos corren el uno hacia el otro y cuando finalmente están juntos, los dos se abrazan en un maravilloso reencuentro para nunca más separarse de nuevo. Una lluvia de besos cae sobre el rostro de la persona. Él acaricia emocionado su cabeza y mira nuevamente a los confiados ojos de su amada mascota, la cual estuvo tanto tiempo apartada de la vida, pero nunca ausente de su corazón. Entonces ambos cruzan el puente del arco iris, juntos hacia el paraíso, y ahí estarán para toda la eternidad. Otras veces se ve salir corriendo del paraíso a una persona hacia la entrada del puente para dar la bienvenida a su amado animal y volver juntos al paraíso. Pero a pesar de lo lindo de la situación, queda en el aire una interrogante. ¿Qué ocurre cuando un animalito que no ha sido amado en la tierra parte también al cielo? ¿Cómo cruza el puente del arco iris? A diferencia de los días habituales llenos de sol, a veces amanece con un aire frío y el cielo un tanto gris. Los recién llegados no sabían qué pasaba, nunca habían visto un día de este tipo allí, pero los que ya llevaban más tiempo esperando a su persona amada, sabían perfectamente lo que pasaba, y se fueron juntando junto al camino que conducía al puente, donde hay una puerta la cual todos deben pasar. Pronto, un perro mayor fue visto a lo lejos, con su cabeza hundida y arrastrando su cola. Los animales que llevaban tiempo allí supieron inmediatamente cuál era su historia, porque habían visto pasar esto muchas veces, demasiadas veces para ser sinceros. El pobre animal se acercó lentamente y aunque no demostró signos de estar herido o enfermo, él estaba sufriendo emocionalmente. Al contrario de los otros animales que esperaban al otro lado de la puerta, él no había vuelto a rejuvenecer, ni tampoco volvió a tener salud y alegría. Mientras caminaba hacia la entrada del puente, veía cómo todos los otros animales le miraban. Sentía que ese no era su sitio, y que cuanto antes pudiera cruzar el puente, antes sería feliz. Pero no podía ser. Cuando ya estaba en la entrada, apareció un ángel y con cara muy triste le pidió perdón y le dijo que no podía cruzar.
que solamente aquellos animales que esperaran a una persona se les permitía cruzar el puente. No teniendo a nadie ni otra parte a donde volver, el perro caminó penosamente en el campo delante del puente. Allí él encontró a otros como él, viejos o enfermos, tristes y desalentados. Diferente de los otros animales que esperaban para cruzar el puente, estos solo simplemente estaban en la hierba, mirando fijamente desolados el camino a través del puente del arco iris, sin saber qué hacer. El viejo perro se quedó entre ellos, mirando el camino y esperando, esperando, pero sin saber lo que esperaba realmente. Uno de los perros más nuevos que esperaba a su dueño en el puente le pidió a un gato que ya estaba allí más tiempo que le explicara por favor qué sucedía. El gato contestó: "Esos pobres animales nunca tuvieron una persona que los amara y los cuidara. Fueron abandonados, llevados lejos o dejados en los refugios. Este al menos al parecer llegó hasta un refugio y entró en él igual como lo ves ahora, un animal mayor con pelo gris y la vista algo nublada, pero nunca consiguió salir del refugio y murió solamente con el cariño de su cuidador para acompañarle mientras se fue de la tierra, pero en sí nunca encontró un hogar. Y todos los que ves allá afuera pasaron por la vida solamente con el amor de un protector para reconfortarlos. Y lamentablemente muchos ni siquiera tuvieron eso y murieron solos en el olvido. Por eso no tienen a nadie que los acompañe a cruzar a través del puente del arco iris". El perro muy triste preguntó al gato: "Entonces, ¿qué le sucederá a esos animales?". Y antes de que el gato pudiera contestarle, las nubes comenzaron a desvanecerse y el frío cambió en sol brillante. El gato le dijo: "Mire y verás". A la distancia se veía venir a una sola persona, y cuando ella se acercaba a la entrada del puente, todos los viejos, enfermos y tristes animales en el campo fueron bañados de una luz dorada y de golpe se volvieron jóvenes y sanos. Todo el grupo que esperaba fueron acercándose poco a poco a la puerta con un poco de temor porque no entendían lo que pasaba. Bajaron su cabeza mientras se acercaba aquella persona. Al pasar por delante de cada uno de ellos, esta persona les daba una caricia, a otros les rascaba cariñosamente las orejas. Los animales que habían rejuvenecido se fueron poniendo en una fila detrás de él y siguieron a esa persona por el puente, llegando al final al paraíso. El perro, sorprendido por lo que había pasado, preguntó al gato: "¿Qué acaba de suceder?". Este respondió: "Ese fue un protector. Esa persona era un gran amante de los animales y trabajó por su defensa. Tal vez fue un voluntario, rescatista o ayudaba en algún refugio de animales. Y es que al final, todos los animales cruzarán el puente cuando llegue su momento. En nuestro caso, cuando lleguen los que en vida fueron nuestra familia, pero los que viste mayores y luego rejuvenecieron eran los que nunca encontraron un hogar y como no tuvieron familia no podían cruzar solos el puente. Pero cuando llega una persona que haya trabajado en la tierra para ayudar a los animales abandonados o callejeros, como tributo a ellos y a su gran bondad, se les permite hacer un último acto de rescate y de amor. A todos aquellos pobres animales que no pudieron conseguir una familia en la tierra, se les permite acompañarlos para que también puedan cruzar el puente y al final puedan ser felices en el paraíso". El perro pensó un momento y después dijo: "Me gustan los protectores". El gato sonrió y respondió: "A mí también, amigo mío, a mí también".
Y bueno, quería compartir con ustedes esta historia que es muy emotiva y llena de esperanza. Lastimosamente no he podido encontrar a su autor. Si alguien lo sabe, por favor dígamelo en la caja de comentarios. Es una hermosa leyenda que nos da esperanza sobre lo que pasa con nuestras amadas mascotas. Y sin más, esperando que el video haya sido de su agrado, me despido, no sin antes saludar a Michelle Rojas, Daniela Uchija, Luis Hugo González, Paola Leiva, Adriano Morillo Blanco, Sandra Morales, y a todos y cada uno de ustedes les mando mis mejores deseos de paz, salud y buena fortuna. Por favor, cuiden mucho a sus mascotas y nunca las abandonen. Desde tu horóscopo se despide su amigo Antonio. Un abrazo enorme y hasta pronto.